van a ser las dos. Y del pipirín, naranjas agrias. Siquiera nos hubieran dado de comer en la cárcel antes de soltarnos, ¿verdad? Sí, hombre. Oye, patotas, ¿qué darías por un plato de enchiladas con mole y arrocito y frijolito salado? Mis dos manos derechas. ¿Y tú qué darías por un plato de albóndigas con salsa de chipocles y unos frijolitos también? Daría el hipódromo de las Américas. ¡Qué una ensalada con agua! ¡Caray! Lo que es la vida. A lo mejor el carnal ese con harta lana ni ganas de comer tiene. Por eso no me gustaría ser rico. Se quita el hambre. Oigan, ¿quieren ganarse unos pesos? ¿Qué hay que hacer? Cambiar la llanta. ¿Qué dices, profesor? ¿Le entras? Pues francamente hace mucho calor, ¿no crees? Sí, calorcísimo. ¿Y tú, patotas, le entras? Hay que agacharse. Eso sí. Ya lo ve, amigo. Los muchachos no quieren. Bueno, ¿pero usted qué? No vaya a ser que me ensucie el smoking. Vaya unos holgazanes. Pues más holgazán usted que paga dinero por no trabajar. ¡Qué chistoso, eh! ¡Qué chistoso! ¡Sí, muy chistoso! ¡Paga por no trabajar! Muy ¡qué chistoso! Chistoso, ¿eh? ¡Qué chistoso el güey! ¡Qué paisaje tan hermoso! ¡Ah, bárbaro! ¡Qué vista! Como México no hay dos. Un momentito. Hay que recordar que le juramos al juez no volver a robarnos una sola gallina. Sí, es cierto. ¿Ahora qué? ¿De patos? No dijo nada de patos. ¡No! ¡Nada dijo de patos! ¡Patos! ¡Patos! Aguas. Échenme aguas. Rico pato, ¿eh? Oh, delicioso. Más que pato parece pata. ¿Lo hiciste a la cacerola? No, lo hice a la cubeta, mira. Pásame una servilleta, profesor. Patotas, dame la cigarrera, please. Digan lo que digan, esto es vida, ¿eh? Lo que a mí me extraña es que no todo mundo viva así como nosotros. ¡Libres! ¡Libres como los pájaros! Como los pájaros que se anidan en el... ¡Ah, caray! Pajarito, pajarito, que cantas en la enramada. Durante estos 3 días que estuvimos en la cárcel, ¿qué comiste? Nada, nada. No te puedo comer porque estás muy chiquito, pero tampoco te puedo dar de comer. Así es que vamos a hacer una transacción, tú y yo. Te voy a mandar a volar. Tú te consigues tu trayectoria solito, ¿no? Ahora vete. Estás libre. ¡Vuela! ¡Híjole, libre! ¡Libre! ¿Quién pudiera decir estoy libre? Como ese pájaro y nosotros. Y ahora un poco de música para que nos haga bien la digestión. Bueno, pero que no haga muy pronto la digestión, ¿eh? Ah, tú, espérate. Pues no vaya a ser que nos vaya a dar hambre luego, luego. Maletero, 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 maletero. Maletero, suba las maletas, suba las maletas, que nos vamos ya, que nos vamos ya. Maletero, suba las maletas, que nos vamos ya. Vamos ya, si tú quieres.
quieres guarachar, monte mi ferrocarril, que nos vamos pa'l Brasil. Con la samba cha cha cha, cha 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 cha. Con la samba cha cha cha, cha 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 cha. Con la samba cha cha cha, cha 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 cha. Con la samba cha cha cha. Tu du 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 du. Aprovechen bailadores, no me pierdan el compás. Vengan todos a bailar. Con la samba cha cha cha, cha 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 cha. With the samba cha cha cha, cha 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 cha. Avec la samba cha cha cha, cha 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 cha. Con la samba cha cha cha. Du 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 du. Aprovechen bailadores, no me pierdan el compás. Vengan todos a bailar. Esta samba cha cha cha, cha 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 cha. Con la samba cha cha cha, cha 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 cha. Con la samba cha cha cha, cha 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 cha. Con la samba cha cha cha. Tu du 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 du. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Achis, achis! ¡Algo pasa! Por favorcito. ¿Te vas a meter al canal? ¡Tiene agua! Ah, caray. No me había fijado. Pues fíjate, agua. Con permiso, señorita. ¿Va usted a dejar que se ahogue? Se lo pido. Por favor, sálvelo. ¡Sáquelo! Óyeme. Muchas gracias, señor. No tiene la menor importancia. No sé lo que hubiera hecho si le pasa algo. ¿A quién, a mí? ¿Al niño? Oh, usted es la mamá. No, soy su cuidadora. Mejor dicho, su institutriz. ¿No más? Pues entonces no sé para qué se aflige tanto. ¿Qué animal? ¿Cómo que por qué se aflige? Si se ahoga la criatura, le quitan la chamba a la señorita. ¿Ya ves lo que pasa, Pepito, por ser desobediente y portarse mal? Se tienen que mojar hasta los que se portan bien. Afortunadamente, el señor te salvó. Debes estarle muy agradecido. Ese no es un señor, es un pelado. ¡Pepito! Anda todo mugroso y tiene piojos. Niño, los piojos viajan, van y vienen. A lo mejor un día tú los traes. Yo no tengo piojos, yo soy decente. ¡Ay, qué niño tan chulo! Y qué educadito. Es que en la casa lo tienen muy consentido. Uh-huh. Pero él es un niño muy bueno. ¡En mole! Le voy a decir a mi mamá que tú me echaste al agua. ¡Ay, qué preciosidad! ¿Por qué no lo vuelves a echar, Tintán? Pero con una piedra en el pescuezo para que no salga. No, ustedes no conocen la psicología de los niños. Hay que tratarlos con ternura. Ven, niño, ven un momentito. Vamos a ver, corazón, ¿qué es lo que vas a contar en tu casa? Que ella me dejó sola y que me caí por su culpa. ¿Qué es lo que vas a contar en tu casa? Que ella me dejó sola y que me caí por su culpa. ¿Qué es lo que vas a contar en la casa? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Corpé más fuerte! Digo, hable más fuerte. ¿Cuántas toneladas de varilla corrugada? Las compro todas. ¿Cómo que para qué las quiero? ¿A usted qué le importa? ¿Eh? ¿Qué cosa dice del árabe? ¿No quieren renovar la licencia? Hombre, díganos usted, Ernesto, que no hay que ser, que no ponga dificultades, hombre. Espera un momento, no cuelgue. Bueno. Sí, cómo no, recibimos martillazos. Digo, los proyectos están preciosos, sí, cómo no, lástima que no puedo utilizarlos. Pintaron ustedes un cocotero y el restaurante se va a llevar los mangos, cabezas de melón. No, señor, de ninguna manera quiero que pinten ustedes un melón. Digo que el melón es usted. Bueno. No. Usted es una calabaza. Señor,
no puedo más, no aguanto más. ¡Amalia! ¡Amalia! ¡Aquí estoy, Encho! ¿Dónde estás tú? ¿Y el señor dónde está? ¿Tú no lo has visto? No, señor. Ay, con mis juguetes. Lo mismo hacía cuando estábamos recién casados. Se escondía para que yo lo buscara. A ver si me encuentro. ¡Grandísimo animal! ¿Qué forma de trabajar es esta? ¡Animal, no ve por dónde camina! El animal lo será usted, viejo cara de pato. Y cállese si no quiere que le eche encima el sindicato. No, Costus, no quiero nada con los sindicatos. Usted perdone, joven, no lo vuelva a hacer. ¡Amalia! ¡Aquí no me encuentras, Lencho! Mira nomás, tu marrón de cedres, ya te lo deshebraron todito. ¡Ay, pues qué día de mi santo, qué cosa! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Amalia! ¡Yuhu, Lencho! ¡Aquí estoy! Fue tu madre que quiso asesinarte. Pero yo estoy de silencio, ¿de qué sonríen? ¡Largo de aquí, todo el mundo! Ahora me explico por qué quería que fuéramos a Acapulco para asesinarme impunemente. No es cierto, Lencho, no es cierto. Lo que pasa es que tú la tienes tomada con mi mamá. Y además, ¿por qué me corres a los criados? ¿No ves que me están ayudando? Pues que te ayuden cuando yo no esté, que no he podido trabajar en toda la tarde. Los ojos un minuto. Ay, ¿qué te pasa, hijito? ¿Te sientes mal? Muy mal, mamá. Como si me dieran de martillazos en la cabeza. ¿Qué están haciendo? Es que estamos arreglando algunos detalles para la fiesta de mañana. Mañana es la repartición de premios de nuestra sociedad. ¿Y hay algún premio para mí? Sí. El premio mundial de la vagancia. Condenado primero de mayo. Mira qué hora es. ¿No te da pena levantarte a las 6 de la tarde cuando tu padre trabaja 18 horas diarias? ¡Lárguese, vieja! ¿Y tú? Mire, no comiences a molestar a Lalito. ¡Lalito, vaya el tezángano! Ay, no seas tan duro con él. Acuérdate de que estuvo enfermo. ¿Enfermo? ¿Este? ¿Cuándo? Ay, pues de pequeño tuve el sarampión. Mira nomás, bonito ejemplo el que le estás dando a tu hermano Pepito. ¡Ay, Pepito! ¡Pepito, ya son las 6! ¡Ya son las 6! ¡Pepito! ¡Digo, mundo! ¡Segimundo! ¿Qué traes? ¡Que ya son las 6 y todavía no regresa Marcela con Pepito! ¡Algo ha tenido que suceder! ¡No eres exagerada, mamá! ¿Señora? ¿No ha llegado Marcela con el niño? No, señora. ¡Ay, pues vaya usted a buscarlo! ¡Vaya enseguida! En el acto, señora. ¿Pero dónde? ¡Ay, es verdad! Pues yo no sé dónde estará. ¡Ya cálmate! ¡Ay, cómo se conoce que tú nunca has sido madre! ¿Madre? Bueno... ¡Bueno! ¿Qué pasa? Que no contestan. ¿Marcaste el número? No. ¿Por qué? Porque no lo sé. ¿A dónde quieres hablar, mamá? A la Cruz Roja o a la Cruz Verde. O a los hospitales o a las delegaciones de policía. Un momento. A las delegaciones que hable Lalo, que las conoce todas como si fueran su propia casa. Ay, ¿dónde está? Dios mío, ¿dónde está? Jugando en algún lugar de seguro. No, si ahora me refería al directorio de teléfonos. ¿Qué ha sucedido, Marcela? Nada, señora. ¿Cómo nada? Mire usted nada más el apache en que me lo trae. Bueno, quiero decir que afortunadamente no pasó nada grave. Pepito se empeñó en ir a Xochimilco. Luego se puso a jugar con su pelota en la orilla del canal. Tropezó y cayó al agua. ¡Jesús! ¡Y había mucha agua! ¡Hijito, no te habrás ahogado! Por supuesto que no, Amalia. Seguramente que usted se descuidó. Señor, yo le juro que... No me jure nada. Si la mandamos a usted con la criatura, es precisamente para que no pasen estas cosas. Papá, no le eches la culpa a Marcela. Como si no supiéramos quién es Pepito. Ya salió el abogado de los pobres. Un momentito. Si ustedes me lo permiten, aquí Pepito va a decir quién fue el que tuvo la culpa. Anda, Pepito, dilo. La culpa la tuve yo porque soy muy desobediente y no le hice caso a Marcela cuando me dijo que no me acercara al agua. Un momento. ¿Quién es este jicotillo? Digo, ¿quién es este individuo? El señor fue quien lo salvó. ¿Este? ¿Este sí que no le pareció? Se echó al agua y lo sacó. ¡Ay, un millón de gracias, joven! ¿Qué no quisiera quedarse a tomarse una tacita de té con nosotros? Pues ahorita no puedo porque tengo unos cuates allá afuera, otra ocasión. ¡Ay, no le hacen! ¡Tráiganse a sus cuates! Y si sus cuates tienen más cuates, que vengan también.
también. Es que son un poco rupas. Amalia, Amalia, por el amor de Dios, que estas cosas no se arreglan así. Venga usted para acá, amigo. Estas cosas se arreglan en otra forma. Venga usted, a sus dulces. ¿De a cómo es, viejo? De a 500 pesos. ¿Para mí? Naturalmente, usted arriesgó su vida por salvarla de mi hijo y... Así es que usted cree que mi vida vale 500 pesos. No, de ninguna manera. La verdad, para usted valdrá 500 pesos, pero para mí vale mucho más. No sea tonto, tómelo. Ahí vamos. ¿Qué vamos? Ni que nada. Esas cosas se hacen de naranjas agrias o no se hacen. Hay unos vidrios. Mi saquito. Es el único sport que me queda. Perdonen. Ay, los. Ay, hijito, hijito mío, ¿qué sos? ¿Qué sos? No me has dado. ¿Señor? Diga. Yo quería pedirle una disculpa. Ellos... Bueno, quiero decir, el señor Torrentes cree que todo se arregla con dinero. Es que él es así. Sí, ya lo veo. Ya lo veo. Pero no quiero que se lleve usted una mala impresión. Yo le estoy agradecida con toda mi alma. ¿De veras, de veras? Claro que sí. Eso vale mucho más que los 500 pesos que me daba el mendigo viejo. Es usted muy bueno. Y usted es re linda y re simpática. Adiós, señorita Marcela. Adiós, Tintán. ¿Perdón? Lo que es la vida, ¿verdad? ¿Quién diría que bajo esos harapos de vago se oculta un héroe? La ropa no quiere decir nada. Hay otros mucho mejor vestidos y son más vagos que él. ¿No lo dirás por mí? Sí. Otra vez volviste a las 7 de la mañana. Compréndelo, Marcela. Fue un compromiso. ¿Más importante del que tienes conmigo? Claro que no, mi vida. Pero de vez en cuando tengo que salir. Aunque solo sea para disimular. Tienes razón. Si alguno de tu familia llegara a enterarse... No pienses en eso. Mira, esta noche vuelvo a salir, pero contigo. ¿Quieres? No sé. Siempre dices lo mismo y al final acabas por venir porque lo deseas tanto como yo. A las 11 en punto, ¿sí? Más vale que te escondas si no quieres que te vean en estas fachas. Buenas tardes, Marcela. ¿Está Amalia? Sí, señorita Chofi. Está en el hall. ¿Pero qué le pasó, señorita Mimi? Ay, linda, un borracho que quisimos regenerar. Me dio un botellazo, fíjate. Era para mí, pero yo me agaché. ¡Amalia! ¡Ay, qué lástima que vinieron! ¿Qué? Ay, te digo que qué lástima que vinieron tan tarde. Imagínate que estuvo a visitarnos un vagabundo. ¡Ay, encantador! Traemos una noticia pésima. Ay, no me digas. Marcela, llévate a Pepito. ¿Qué pasa, Mimi? ¿Te sientes peor de tu ojo? Más grave todavía. Tenemos que suspender la fiesta de mañana. ¿Pero por qué? Nos hemos quedado sin candidata para el premio. Ay, ¿pero qué pasa con aquella mujer? Aquella que nunca había aceptado otro medio de vida que no hubiese sido el más honrado. Se ha muerto de hambre. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué barbaridad! Ay, pero si yo se los dije que debían de ayudarla. Pero entonces, ¿no habría merecido el premio? Ay, mamá, tienes razón. A propósito, hija, ¿me puedes dar un pesito? ¿Para qué? Lo necesito. Ay, mamá, ya sabes que Lorenzo me tiene prohibido darte dinero. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer, muchachas? Ya están las invitaciones repartidas. Van a llegar los periodistas, las cámaras de televisión, los fotógrafos. Y a mí se me va a echar a perder toda esa comida. Pues ni modo, no hay más remedio que aplazar la fiesta hasta que encontremos otro candidato. Ya lo tenemos. ¿Qué? Ya, el candidato. ¿Cómo? Muchachas, mañana tenemos fiesta a como dé lugar. Thank you.
Quiero que veas a tu madre que ya está bolseándome otra vez. ¿Yo? Yo no. Momento, un momento, mi querida suegra. No tan aprisita. Usted que dijo, ya me fui con todo el montón, ¿verdad? Pues no. Está correcto. Sí, está correcto. Pero no se haga. Vienen. ¿Quién viene, mi querido yerno? No se haga la payasa. Échenos para acá. Por lo visto usted, mi querida suegra, no ha escarmentado. Pero ya se durmió otra vez. O dejo de llamarme Lorenzo, o yo a usted la domo, suegra, mucho más pronto de lo que usted cree. Y ahora cuélele, a dormir. ¡Vamos a planchar la oreja! Por favor, señores, silencio. Damas y caballeros, como ustedes saben, el Club Hojas del Árbol Caídas, el cual tengo el honor de presidir, premia cada año a una persona abnegada con la imposición de una medalla. Un niño débil, un tierno e indefenso niño, había sido arrebatado por las furiosas olas de un torrente. Iba a perecer en medio del más espantoso remolino. Cuando de pronto un hombre se lanzó al agua y nadó a brazo partido, hasta que por fin logró arrebatar al niño al encolerizado elemento para entregarlo sano y salvo. Pecho, suma la panza. Para que nuestro hombre no vaya a perder la virtud y la medalla vaya a dar al monte de piedad, el Club de Hojas del Árbol Caídas ha resuelto rescatarlo para la sociedad. Le procurará trabajo, convirtiéndolo así en un ciudadano. Oiga, provecho. Tomadita, pero bajo. Cállese. Sonría que lo van a retratar su día. ¿No estorbo aquí atrás? ¡Ay! ¡Perdón! Un momento, señores fotógrafos. Un momento. Óigame, por favor. Amalita, que es el único tuxedo que me queda. No se apure, Lencho, le vas a regalar otro nuevo. Este es mi esposo. A llover, porque ya está relampagueando. Doña Malita. Dígame, Lita. Mire, quería decirle, en su hermoso discurso que acaba usted de perorear, dijo usted una palabra que es muy fea. ¿Alguna grosería? Peor que eso. Dijo usted... Nada más de repetir la palabra se me enchina el cuerpo. Dijo usted trabajo. Y mire, trabajo... Yo no trabajo, y menos trabajo pesado, ¿oyó?
¿Cómo la vislumbré desde ahí? Sí, le voy a conseguir un empleo fácil, cómodo, agradable. ¿Y bien pagado? Muy bien. ¿Y no tendré la obligación de ir? No. ¿Y si voy, no tendré la obligación de trabajar? Nada. Entonces es un empleo del gobierno. Por ahí anda. ¿Sí? Bueno, pues a ver si nos arreglamos. Además, hasta que usted se oriente, va a quedarse a vivir con nosotros en esta casa. ¿En esta casa? Sí. Ya le mandé a arreglar un cuartito monísimo en la planta baja. Pero sabe que esta ropa no aguanta. Uy, no se apure. Hasta en eso he pensado ya. ¿La verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, mis queridísimos amigos, ¿y qué les parecería tomar una copita de champaña en honor a nuestro invitado? ¡Adelante, pásenle a lo barrido! Aquí hay de tragar hasta para un regimiento. Pásenle, pásenle. Bueno, pero ¿quiénes son ustedes? Yo soy el invitado del novio. Y yo de la novia. ¡Ay, Lecho! Yo que me creía que esto era un bautizo. ¿No es? ¡No es, Amalia, no es! Los rupias. Estos son mis cuates. El gordo es el patotas y el flaco el profesor. Cantado. Hachis, hachis, ¿lo embarré? No, son sospechas. Con confianza yo ya me las limpié en el mantel. ¿Usted qué dijo? Oh. Mucho gusto, señor patotas. Le compro la mano. ¡Qué simpáticos, ¿verdad? ¡Qué naca, hombre! ¿Cómo le hicieron para colarse? Pues por la ventana, ¿verdad? Caray, para vergüenzas no gana uno. ¿A poco no nos hemos portado bien? Pues si no nos hemos comido más que lo que habían 5 charolas de esas. ¿No más? Y 3 botellas de ese tepache que está agrio. Sí. Abusadillos que estamos entre puros popofes. Fíjense en mí. Fíjense. ¿Perdón? ¿Que no los atienden? ¿Cómo? Porque para mañana nada de esto sirve. ¿Una copita de sidral? Gracias. Marcelita, porque me puedo llamar Marcelita, ¿verdad? Naturalmente, Tintán. ¿Está contento? ¿Cómo no? Fíjese que la señora me dijo que me podía quedar en esta casa hasta que me orientara. Y como pienso orientarme en unos 20 o 30 años... ¡Qué bueno! ¿Qué? ¿Se alegra usted porque me quedo en esta casa? Tal vez solo haya sido usted un hombre con mala suerte... Pero todo puede cambiar en el futuro. ¡Quiero pastel! ¿El pastel después? No, ningún después. Ahorita yo quiero pastel. Después. Esta Amalia va a acabar por volverme loco con sus manías. El año pasado trajo a una buena muchacha, efectivamente. No lo niego. ¡Quiero pastel! La institutriz del niño. Ay, quiere pastel. Mira, niño. Aquí tienes uno grato. ¡Ah! ¡Ya fundieron los fusiles! Usted al perdulario de ahora. Bueno, el Club Hojas del Árbol Caídas tiene que premiar de todo. Bueno, pues si no me opongo, que premien a quien se les pegue la gana. Pero que no me obliguen a mí a darle empleo en mis negocios. De veras, tiene que darle trabajo al vago ese. Ay, amigo, es que Amalia se ha empeñado y cuando Amalia se empeña... No le haga caso. Usted es soltero, ¿verdad? Sí, señor. Ay, dichoso usted que no tiene suegra. Pero si acaso llegara usted a tenerla, que además no lo veo muy difícil... Tráigamela, que yo estoy domando la mía. Yo la domo o dejo de ser torrentes brotantes de Tlalpan. ¡Yo quiero pastel! Mira, vamos a acostarte, estás dando mucha lata. ¡Ya, siempre lo mismo, ya! Con permiso. Thank you, lady. Mundo, por favor, tráigale unos helados a los señores. Sí, señora, enseguida. Ay, no, gracias. ¿No querrá de carita? Yo traigo, mire. Y traigo de hartos. Aquí está un Camel, Raleigh.
Mire este que los calor. Helados, señora. ¡Ay, los helados! Como usted el suyo, Tintán, antes de que se le caliente. ¿Usted, señor? Muchas gracias. Mundo, por favor, las cucharas. Lamento decirle, señora, pero ya no hay. ¿Cómo que no hay? Se agotaron. Están sucediendo cosas muy raras. ¡Ay, ya son muchas pasas! Ustedes han sido muy amables conmigo, en vista de lo cual voy a hacer un acto de prestidigitación para entretenerlos. ¡Ay, sabías qué suertes! Sí, una que otra. Y esta le va a gustar muchísimo. ¡Ay, qué bueno! ¡Atención, señores, atención! Nuestro invitado de honor nos va a mostrar una de sus múltiples habilidades. Por si las moscas, agarre su cartera y no la suelte. Todas las cucharitas estaban en la mesa, ¿no? Sí, y eran 60. Y han desaparecido. Todas. Y eran de plata. De Taxco legítimas. Ajá. Aparecerán en los bolsillos de este par de rupias y unas cuantas también aquí, desde luego. Ay, ¿dónde se me habrán subido? ¿Y a mí? ¡Ay, qué bonito! ¡Aplaudan, señorita! ¡Aplaudan! ¡Usted, qué rateros! Hijos de Caco y de Virjan. ¡Qué poca vergüenza! Después de que vienen y le atoran todo lo que quieran, todavía desvalijan la casa. Pero es que queríamos llevarnos un souvenir. Un souvenir, no 60 souvenirs. Y 60 souvenirs de plata. Sin vergüenzas. ¡Lárguense! Antes, ¿tú? Yo me quedo. La señora me ha ofrecido casa, comida y... Y trabajo. ¿Trabajo? ¡Trabajo! ¿Oíste? ¡Va a trabajar! ¡Qué vergüenza! Y pensar que nos estuviste engañando durante tantos años. Tanto presumirnos para salirnos ahora con esta traición. No me juzguen mal, muchachos. Es que hay que hacer la prueba de vez en cuando. Además, no es eso todo. ¿Ah, no? ¿A poco vas a decirnos que van a hacerte socio en los negocios del viejo? No, no, no. Es que ando volando bajo. ¿Qué, qué? ¿Así? ¿A poco te enamoraste de la vieja? ¿De cuál vieja? ¿De la loca, ¿eh? De la que te colgó la medalla. Charros, charros. De la chamaca, la que cuida a Pepito, Marcelita. Ah, si es así, ni hablar. Que haya suerte, matador. Gracias, profe. Adiós, patotas. Y a ver, vengan de vez en cuando a visitarme. Ya saben que esta es su casa. Ah, mira, mira, para que no tengas dificultades, toma. El reloj es del viejo, ¿eh? La cartera es del amigo. Ay, acá, sin vergüenzas. ¡Ay, es un terremoto! A lo mejor son los marcianos que llegaron ya. No, calma, calma, señoras y señores. No es más que un pequeño temblorcillo, pero la casa es fuerte. ¡Oh! ¡Tiene que ir, mamá, que está mandando su cuello a la luna! ¿Seguro? No, ¿yo por qué? ¿Usted es el dueño del changarro o tiene miedo? ¿Miedo yo? No, señores, precaución. ¡Pues ándele!
subir, pero tronó. ¡Vieja asesina! ¡Tronó! ¡Incendiaria! ¡Tronó! ¡Vieja cuetera! ¡Tronó! Es hora de levantarse. ¡Despierte, Argan! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Voy, mi azul, voy. Voy, mi azul. El baño está listo. ¿Eh? ¿El baño? ¿Para quién? Para usted. Y el peluquero está esperando. No, 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 no. Si yo no lo mandé llamar. Pero yo sí. Vamos, póngase esto. Oh, eso sí que no se va a poder. Estos son los colores del Boca Junior y yo soy del Atlante. Pues a mí no me importa nada. ¡Cámbese! ¡Cámbese! ¡Espérese! ¡Espérese! ¡Cámbese! ¡Cámbese! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Está rete fría! ¡Está muy fría! ¡Por favor, auxilio, socorro! ¡Ay, Secretaría de Marina! ¡Secretaría de Guerra, auxilio! ¡Ay, ay, ay! ¡Basta ya! ¡Déjese en el teatro! ¡Métase en la regadera! ¡Pero está muy fría! ¡Nada! ¡Debajo de la regadera! ¡Ay! ¡Yo nunca! ¡Nunca, nunca! ¡En nombre sea Dios! Un poco chicolio, pero... No importa, Dor. ¡Ah, bárbaro! Estoy hecho un popi. Por lo menos está más limpio. Mira, viejo, ya estoy cansado de tus indirectas, ¿oíste? No me hable de tú, respéteme. Por algo soy más viejo que usted. Pues entonces respete el traje, que por eso es más viejo que usted. ¿Traje? ¿Qué? Órdenes de la señora. ¿Dónde me llevan? A tirarlo. ¡No, hombre! ¿Qué dijiste? Presta para acá. Esto se queda aquí por City Flies. Sí. Buenos días, Marcelita. Buenos días, Tintán. Uy, qué elegante. Siéntese y sírvase, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal pasó su primera noche? ¿Durmió bien? Pues sí, pero de cuando en cuando tenía que bajarme de la cama a dormir en el suelo para poder descansar bien. Lo que es la costumbre. Usted ha de estar medio chiviada con eso de que me hayan traído a vivir a esta casa, ¿no? No, porque a mí me sucedió algo parecido. ¿Qué, salvó a alguien? La señora me salvó a mí. Ah, sabe nadar la vieja. No te mandes, hocicón. Me salvó de la miseria. Yo estaba sola en el mundo, ganando apenas para comer. Doña Amalia quiso premiar mi conducta y me trajo a vivir a su casa. Me trata como a una hija. Sí, se ve, se ve. La trae muy bien alineadita. ¿Y a usted también le dieron una medalla? También. Entonces, ¿usted era pobre y humilde? Tanto como usted. Entonces usted no se ha de sentir tan fufurufa ni tan de la alta, ¿no es verdad? Por supuesto que no. Entonces somos de la misma clase. Pues sí. Quiere decir que hemos nacido el uno para el otro. En otras palabras, nos amamos. ¡Pepito! Déjelo, Marcelita. Estaba jugando. A mí se me hace que la doña es a todo dar. ¿La señora? Sí. Es muy buena y muy generosa. Bueno, aunque medio locataria. Oiga, aquí a todos les patina un pelo. El patrón es una ficha. Y aquí este otro cuarto se alquila. Pepito, eres un grosero. Le quería yo preguntar si quería mermelada. No, gracias, Pepito. ¿Y tú no quieres este pastel? Mira, está muy rico. ¿No se ha levantado todavía? Buenos días, señor. Presente, señora. Ay, perdón, no lo había conocido. ¡Ay, qué bien! ¡Maravilloso! Ya ve, y eso que Lalito había dicho, que el traje no le iba a quedar bien. Así es que es de Lalito este. Sí, pero le queda muy bien. Además, el chino este de aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues sabe usted que me siento muy, muy, muy desinfectado. ¡Ay, qué bien! Magnífico. Bueno, ahora nos vamos a Tánger. ¿A dónde? ¡A Tánger!
Virgen. Es un restaurante elegantísimo, precioso. Se come muy bien, tiene muy buena música, muy divertido. Así es que nos vamos de parranda tan temprano. Ay, no, no tintan. Es uno de los muchos negocios de mi marido. Ah, vaya. ¿Sabe usted? Fantástico, le va a usted encantar. Mire usted, hay cada bailarina. Las veremos, las veremos. Hasta luego, Marcelita, ¿eh? Hasta luego, señora. Nos vamos. Adiós, Marcelita. Ay, don Paco, no empiece usted con dificultades. Mire que tengo mucho interés en que Tintán trabaje aquí. ¿Me oyó? Absolutamente nada, pero de todos modos no hay vacantes. Ay, bueno, pues mande usted a cualquiera de los empleados de vacaciones. Aún así tengo completo el personal. ¡Vaya, qué bueno! Ay, pues ya que estamos de acuerdo, aquí los dejo a los dos, ¿eh? Adiós, Tintán, ¿eh? Good luck. Arrivederci. Goodbye. Bye, bye. Bye. Mi querido influyentazo, de una vez te voy a ir explicando tus obligaciones. Ay, obligaciones. Oiga usted, ¿no pudiéramos dejar esto mejor para mañana? ¿Qué dices de tu hermana? Como la patrona quiere que aprendas bien el negocio, vas a aprenderlo desde abajo. ¿Qué tan abajo? No, no es relajo, es en serio, desde el suelo. Tu tarea será fregarlo y dejarlo como un espejo. ¿Este es el nuevo mozo? Oui, monsieur, para servirlo. Tienes caga de idiota. Qué bueno que le caíste bien. Al último mozo lo aventó por la ventana. Ah, y procura que no haya ni una mosca porque eso lo pone furioso. Ahí está el matamoscas. Está bien, chaparrito. No, no hay jarrito. Oiga, don Paco, quería decirle que yo creo que yo no voy a dar el ancho. Más vale dejarla de ese tamaño porque... creo que no le funcionó el radar. Aquí tiene esto, joven. Ahí está la cubeta. Gracias por lo de joven. Ahora que viéndola bien, nos quedamos. Buenos días, don Paco. ¿Eh? Buenos días, don Paco. Ah, sí. Regreso en la noche y te encargo todo. ¿Usted? Hola, linda. ¿Y este comanche con camiseta? No andes dejando eso en el paso, animal. ¿Qué has hecho, estúpido? Moscas, moscas, Henry. Dicho mil veces que no quiero ruido mientras trabajo. ¡Fuera que tienes! ¡20 minutos! ¡Mucho, maestro, mucho! ¡A sus deberes! ¡Agarran! ¿No quieres que te ayude, chaparra? En cuanto termine de secarlos, usted me los acomoda ahí. ¿Juega el pollo? ¡Menos charla y más trabajo! ¡Uy, monsieur! Bueno, 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 ¿y tú por qué lloras, chata, si ni te pegué? Es la cebolla. Eso tiene fácil arreglo, ahora verás. Es para llorar 2 días. ¿Qué hiciste, animal? ¿Eh? Me echaste a perder el cagamelo, pagar el pastel de 15 años de la hija del encargado de la oficina de extranjeros sin papeles. ¡Ah, caray! ¡Ay, mi madre! Seguramente me van a deportar. Tenga calma, tenga calma. ¿Para dónde era la cebolla? Paga el arroz. Ahorita se lo arreglo, no faltaba más. La sacamos de aquí y la echamos acá. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, mon Dieu! Ahora la paella va a saber a cagamelo. Perdón, artista. Perdón, rey de la gastronomía. Perdón, cordón blue de la cocina fina. Bien, porque esta vez repetiré mi fórmula secreta. Pero como vuelvas a hacer una babadida, te ensangulo. Oui. ¡Hola! ¡Otra vez la misma historia! He dicho mil veces que no quiero que se me moleste cuando estoy trabajando. Este nada más vive en el suelo, nunca se levanta. Ay, no. No, sí se levanta. ¡Oh, mon Dieu! ¡Voilà!
¡Despapuche! ¡Despapuche! ¡Otra vez! Dos carnes asadas. ¡Enseguida! ¡Adentro, ha dicho! Tenía razón, ¿eh? Estaba un gacho. Me atacó por la espalda sin causa justificada. Mucho cuidado. No tenga cuidado. Estoy colocando los platos. Vas, hasta que lo lograste. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Hombre! ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¡Estoy ciego! No aguanto un día más en esta casa. ¡Me voy de aquí! ¡Mi chaqueta! ¡Mi chapó! ¡Mi sombrero! ¡Me voy de aquí! ¡Su chaqueta! ¡Yo sabía que la entrada de este tipo en esta casa sería mi perdición! ¡Mi perdición para toda la vida! ¡Me voy! Aquí ¡no aguanto más! ¡Aquí tiene, monsieur! ¡El antioje! ¿Dónde está el antioje? ¡Por favor! ¡No aguanto más, eh! ¡Sabía que la entrada suya en esta casa sería mi completa ruina para toda la vida! ¡Qué barbaridad! ¡Adiós! ¡Aquí tiene! ¡Nunca más vuelvo a usted a hablar de mí, eh! ¡No trago bastón! ¡No! ¡Mucha indignación! ¡Tengo indignación! ¡Mucha indignación! ¡Ano va! Bueno, pues ahora aquí hay otro patón. Yo acabaré la paella y ustedes las carnes asadas. Muévete, marchante. Ponte a girar. Sean bienvenidos. Su mesa está lista. Son ustedes las del banquete de los 15 años, ¿no es verdad? No, señor. Son las muchachas del show y yo soy su representante. ¡Ah, las chicas de la variedad! Pues a darle, que me quiero ir a dormir temprano. Y ya saben, mucha pierna y poca ropa. El primer show es hasta las 11:30 y apenas son las 9. Este va a empezar a las 9:30 porque ¿para qué desvelarnos? ¿Pero no ha llegado el maestro de ceremonias? No importa, en este show yo les doy una manita. ¿Y nos van a pagar doble? No, pero tal vez trabajen doble. Ándeles, a vestirse. O mejor dicho, a desvestirse. Bienvenidos. ¿En qué puedo servirles? Nosotros somos los de la fiesta. Tenemos reservada esta noche una mesa para mi hijita que cumple 15 años. Ah, felicidades. 15. 15 años. 15 añotes. Oye, viejo, no seas descarado. Si tu hija tiene 15 años, yo tengo 6. Una sola sí, pero... ¿Y a usted qué le importa, peladote? Está bien. No se enoje. No tiene sentido del humor. A ver, la piel, señorita, no se la vayan a robar. Aunque este escacomiscle cruza de conejo no corre peligro. Pasen por aquí. Esos músicos trompas de hule salen unas mañanitas. Quítate a la dinote. Fuera, aquí no se admiten limoneros. Momento, ¿son los amigos del dueño qué? Además, no arrugue el traje, señor. Espérate, Blancanieves, son amigos míos. Déjalos, está bien. Pase, muchachos. ¿Qué te parece el mago este? Sabes, le tengo dada la orden de que nada más millonarios deje entrar aquí. ¿Y entonces por qué no nos dejaba pasar? Siéntese. Aladinote. Por favor, llévate la pipa de la paz. ¿Y qué? ¿Cómo supieron que estaba yo aquí? Te fuimos a buscar a la casa. Sí, Marcelita nos mandó para acá. Marcelita, siempre pensando en mí, Marcelita. Les voy a invitar un tequilita francés que me encontré por aquí, que está por aquí. Con permiso me voy a llevar esta botellita porque luego se pueden emborrachar y empiezan con que se les hace mucho lo de la cuenta y qué pasó, se murió y me debía. Con permiso. ¿Y este? ¡Quique! Perdóname, visita. Échense una a mi salud. Que ahorita vengo, voy a la cocina y les traigo un par de tortas a todo dar y un par de chamaconas de espanto. ¡De las nenas! Este sí es cuate, ¿no? ¿Qué pasó con ese pollo a la cacerola? ¿Y las crepas que hace más de media hora las pedí? El pollo ya lo fueron a agarrar y las crepas
Las cambiaron por frijoles refritos. ¿Cómo frijoles? ¿Qué mal servicio es esto? ¡Ah, decía Henry! Qué bueno que vino porque hay mucha chamba en la cocina, ¿eh? Vengo por mi gran sentido de responsabilidad y porque hoy es día de pago. Eso cree, monsieur. ¡Apúrese, muchachas! ¡Ya vamos! ¡Quique! No hagas tangos, Quique. No hago tangos, me duele. Si no es nada. No es nada, pero me duele. A ver, ya siéntate. Siéntense, siéntense. ¿Quique? ¿Cuál Quique? Ay. Perdóname, hijita. Perdóname. Señores y señoras, su lo que sean. Suplico tengan calma que no tardan en salir los frijolitos de la cocina. Mientras tanto, nos vamos a echar un número que esperamos sea de su agrado. Maestros, a darle que para eso están cobrando. ¡Hola, mi tío!
¡Fuego! ¡Córrele! ¡Ándate! ¡Emergencia, caballero! ¡Emergencia! ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? ¡Emergencia, caballero! ¡Emergencia! 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 No tiene remedio. ¿Cómo? Que no tiene remedio. Hay que ponerle una inyección para calmar los nervios. Ay, doctor, pero si Lencho es alérgico a las inyecciones, imagínese que se hincha como si fuera sapo. A ver si revienta. ¿Oh? Digo, a ver si se alivia. Prepárese. Bueno, sí, pero que se salga tu mamá. Mamá, ¿y de paso me haces el favor de traerle la cena a Lencho? Yo creo que ya debe estar lista. ¿Cómo? ¿Va a cenar? ¿Cómo? Naturalmente. Entonces no estará tan malo. ¿Y por qué no se la trae Segismundo? Porque hoy es el día libre de Segismundo. ¿Así, doctor, o quiere usted más cuero? Así. Condenada vieja endemoniada. ¡Ay, hasta donde dijo Solín, el doctor! ¡Pase! ¡Pase! Adentro, doña Placidita, si es usted. Aquí te traigo tu cena, hijito. Caray, qué buenos son en esta casa. Le traen a uno de cenar hasta la cama. No, esta era para Lorenzo. Pero yo no soy su criada. Prefiero que te la comas tú. Es usted la viejita más mona que he conocido. Ojalá fuera usted mi suegra. Nunca me habían dicho una cosa tan bonita. Si yo tuviera otra hija, te la daba. No se le olvide que yo soy un pobre vagabundo, doña Plácida. Y qué mejor. Vida sana, aire puro, aventuras, libertad. Y una que otra cárcel. Eso es vida. La vida con que yo había soñado siempre. Algún día. Pues apúrese porque usted ya anda en las horas extras. No se crea, doña Plácida. Pues a mí me anclaron aquí. Yo ni con grúa me salgo. Llegó el amor, abuelita. Llegó el amor. Oye, ¿no me vas a decir que estás enamorado? ¿Más? ¿A poco de Marcela? De Marcela, doña Placidita, de Marcela. Pero no se preocupe que también la traigo de cabeza. Ay, hijo, no te hagas ilusiones. Te ha dicho ella que te quiere. Bueno, de palabra no. Pero con los ojos, ¿pa' qué le cuento? Ella es muy tímida. Nada más me hace irineos, pero la traigo apantallada. Sí, señor. Bueno, voy a llevar esto y luego a dormir. A soñar que soy libre. Pues que doña Placidita no está contenta aquí. ¿Qué voy a estar contenta si el malvado de mi yerno me odia? Mendigo. Pero yo le pago en la misma moneda. Algún día. La sorpresa que se va a llevar. Ah, qué doña Placidita tan curiosa. La voy a acompañar a su cuarto. Después vengo por esto. Ande, ya no se preocupe de mi yerno. Está loco, viejo. Y se duerme pronto, abuelita. Hijito. Oye. ¿No tienes unos cerillitos? Sí, doña Plácida, va usted a volar la casa. Sí,
no son para hoy, pero mañana los necesito. A ver, déjeme ver. No son más que cuatro, pero cuiden. Gracias. Hasta mañana, hijito. Mañana. Que sueñe con los angelitos. Sueña con la Sirita. Regreso más tarde. ¿Vas a salir otra vez? Una invitación para cenar, la tía de Andrés. Un plan aburridísimo. No me tardo. Ándale, Pepito, sé niño bueno y tómate tu huevo. No me da la gana. Si no te lo tomas, te vas a quedar enano. Yo quiero ser enano, ¿ya? ¿Salud? Gracias. Buenos días, Marcelita. Buenos días, Tintán. Buenos días, Pepito. ¿Qué hubo, güey? El niño sigue progresando, ¿eh? Ahí le hablan. ¿Y por qué tan solos que no se han levantado las demás gente? Yo creo que la viejita ya se levantó. No. Yo te paso mi huevo, limosnero. Pepito, eres un grosero. Tómese mi café con leche, Tinta. Gracias, Marcelita. Al cabo amanecí como los pescados, sin hambre. La veo triste, Marcelita. ¿Qué tiene? Nada, Tinta. ¿Cómo nada? Yo no quisiera verla triste nunca. Al contrario, quisiera verla con toda la felicidad del mundo. Ahora que a lo mejor usted misma se borra esa felicidad. ¿Yo? ¿Por qué? Porque lo que más desgracia a las gentes es andar tras de lo que no les corresponde. ¿Y cómo se sabe lo que es para uno o lo que no es? A puro colmillo. Dirás puros dientes, hocicón. El camión del colegio está esperando, vamos, niño. Voy a tomar agua. Este niño debería de estar en... ¡Pepito! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? Buenos días, señora. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, Tintán! ¿Por qué está tan mojado? ¿Qué le pasó? Me agarró la tormenta, señora. Pues yo no la sentí, pero oí los truenos, ¿eh? ¡Jesús lo ahorque! ¿Al mundo qué le pasa? ¿No se ha aliviado? Todavía no, señora. Y solamente estoy aquí por mi gran sentido de responsabilidad. Ay, qué bueno que no se murió. ¿Y Lalito ya se ha desayunado? El niño Lalo no vino a dormir en toda la noche. Es que se ha de haber levantado temprano y se fue a trabajar. Ay, no, no es eso. Ahora me acuerdo. Si se fue a cenar con la tía de Andrés. Cada semana tiene una tía diferente. Yo creo que la familia debe ser kilométrica. Con permiso. Pase, Reina. Ah, señora, me olvidaba decirle. Llamaron por teléfono la señorita Chofi y la señorita Mimi. Vienen enseguida para acá. Ay, no me diga. ¿Qué querrán? Me voy a cambiar de ropa. No, no, señora. Bueno, Tintán, que ahora sí que creo que le he conseguido un empleo. ¡Magnífico! Mire, señora, yo creo que mejor dejamos de ese tamaño las cosas. Estoy mucho más Agustín en esta casa. Y más Agustín va a estar usted en mitad de la calle. Tiene usted exactamente 10 minutos... para largarse de esta casa para siempre. Ay, pero muñeco, ¿tú hablas en serio? Sí. Ay, pero ¿quién te entiende? Con la cabeza estás diciendo que no. Esto es una tortícolis reumática complicada con espasmos nerviosos provocados por tu madre. Ay, pobrecito Lencho. ¿A poco mi mamá te iba a estrangular otra vez? Dios guarde a la veterana. No se ha vuelto a atrever. Pero me estuvo echando cohetes por la ventana. Y qué recio truenan, ¿verdad? Oiga usted. No tiene usted idea. Sobre todo el segundo. Pero todavía está usted aquí. Pues no me he ido. ¿Y qué espera para largarse? Sí, señor. No me gustan las indirectas. Váyase, váyase. Déjenos solos. Luego iré a verlo. Está bien. Pero mientras tanto, no se deje. Túpale, túpale a este viejo espión. ¿Ya acabaron? Ya. ¡Lárguese!
Bueno, Lencho, ¿ahora con qué cara le voy yo a decir a Chofi y a Mini que tú has corrido al ganador de la medalla del año? ¿Con qué cara? Con esta, aunque la tenga yo torcida. Personalmente les voy a decir eso y muchas otras cosas más. Bola de viejas locas. ¡Lorenzo! ¿Y tú? Mi mujercita dorada es la más loca de todas. ¡Ay, ay, Lencho! ¡Eres injusto, muñeco! ¡Eres injusto! ¡Eres injusto! ¡Claro! ¿Dónde has conocido tú en la vida? A ver, dime, ¿dónde has conocido tú una mujer más sensata que yo? ¿Dónde? Una mujer más sensata que tú, ¿verdad? ¡Si este es un manicomio, esta casa! ¡Ay, manicomio, Lencho! ¡Manicomio! ¡Ay, qué injusticia! Ya empezó Pancha López con su relajo. Precisamente teníamos muchísimo interés en hablar con ustedes, señoras. ¿Algún asunto grave? ¡Uy, gravísimo! ¡Ay, pues qué casualidad! Porque el asunto que nos trae a nosotras... Vaya, ya son dos, mejor que mejor. Entonces, ¿quién empieza primero? Lo nuestro es tan confidencial que no podríamos hablar en privado. Bueno, ¿quieren ustedes que pasemos a mi despacho? ¿Sabes dónde anda mi mamá? Está en el cuarto de Marcela. ¿Y mi mamá? No está aquí. Qué raro, Tintán me dijo. Debe ser una broma. Lalo. ¿Por qué has vuelto a la vida de antes? Tengo derecho a divertirme. Todavía no me he casado. Pues ahora tendrás que hacerlo, Eduardo. Ya te he dicho que en caso necesario yo asumiría toda la responsabilidad. El momento llegó. Debe ser ahora mismo. Pero no entiendes. Tenemos que casarnos enseguida. Realmente lo que acaban de contarnos de Tintán es penoso, muy penoso. Pero nuestro problema... ¡Ay, Dios nos favorezca! ¿A poco es algo peor? Muchísimo peor. Es referente a la conducta de... ¡De Marcela! La conducta de Marcela. ¿Marcela? ¿Eh? ¿De Marcela? De Marcela. Te portará bien en la casa. ¿Qué remedio le queda? Señoras, por favor, ya déjense de rodeos y hablen claro. ¿Qué quieren decir con todo esto? ¿Estorbo? No. ¿Y usted qué diablos está haciendo aquí? ¿Qué, no me llamaron? ¡Por supuesto que no! Sí, clarito, oí que dijeron Tintán y por eso dije voy a ver qué se les ofrece. ¡Claro! ¡Lárguese, lárguese, lárguese! ¡Lárguese! ¡Señores, señores! ¡Ay, dispense! Perdón. No te vayas, Lalo. Quizá él pueda darles a ustedes más detalles sobre el asunto de que hablábamos. ¿Yo? ¿Más detalles? ¿De qué? ¡Quédate! Pero ustedes, señoras, me van a hablar muy claro. Bueno, ¿pero qué tiene que ver mi hijo con todo esto? A lo mejor estas dos están locas de verdad. ¿Tú crees? Yo digo. Vamos a ver. A ver, señoras, muestren el buche. Desembuchen. Gracias, joven. Gracias. Dame un trapazo, pero rápido, ¿eh? Sí, señor. Caramba, esta es una guerra de nervios. Nosotras no podíamos creerlo. Pero desgraciadamente nos consta. A Marcela la han visto bailando hasta altas horas de la madrugada en lugares de escasa honorabilidad. En compañía de cierto joven y en un plan que no dejaba lugar a dudas. ¿Contigo, Lalo? Debe ser un error. ¡Claro que es un error! No, Amalia. Lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Y ustedes qué andaban haciendo a esas horas en esos centros de descarriación? ¿Eh? ¿Eh? A ver. Esa es buena. Llevas un caballo, muchacho. Gracias, viejo. Pues... fuimos en cumplimiento de nuestros deberes filantrópicos. Sí, guachi. Andábamos haciendo la colecta para los viudos sin trabajo. Guachi, chachi. Platíqueselo a este ojo porque por aquí se cuela. El otro viejo. ¿Cómo no? ¿Y? ¡Fuera de aquí! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Lárguese! Perdón. ¡Lárguese! Bueno, Amalia, pues ya estás enterada de todo. Como presidenta, sabrás qué actitud tomar. Y como eso era todo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué te parece? No puede ser, Lorenzo. Seguramente que han confundido a Marcela con otra. Bueno, pues que Eduardo no le saque, que no saque de dudas. Es ella, mamá. Entonces la has confundido tú con lo que no era. Marcela me quiere. A lo mejor la confundida soy yo, que no me di cuenta de nada. Ay, Dios mío, estoy toda confundida. ¡Qué confusión! Yo... Mira, malita, ya déjate de payasadas, que el asunto está muy claro. De manera que no te conformes con tus aventuras en la calle, sino que encima tienes que fijarte en esa muchacha. Eduardo, has manchado esta casa. Ay, eso es lo de menos, Lorenzo. La casa se limpia. Lo malo es el daño que le ha hecho esa muchacha. Esa malita. Casualmente de eso es de lo que estamos hablando. Siempre estás en la mera luna de Valencia. Confieso que ilusiona a esa muchacha. ¿Ah, sí? Pues me la desilusionas, pero inmediata mismo. Digo, inmediatamente. Ya es tarde, papá. ¿Qué hora es? ¡Agardo! Digo, Eduardo. ¿Qué has hecho? Perdonen, ¿no tienen un incendio que apagar? ¡Aquí no hay ningún incendio! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Fuera! Lalo, es posible. Ahí tienes tus premios a la virtud. Esta es una bofetada para la junta directiva. ¿Qué va a decir Adela cuando se entere? Mira lo que dijo, que diga Adela, me tiene muy sin cuidado. Pero es que Marcela ha podido pensar que ella era un primer premio. Y tú, Lalo, ¿por qué no te acordaste de la medalla? Bueno, ya hay que dejarse de lamentaciones, que esto no tiene remedio. Solamente hay que buscarle una solución a este asunto. Sí. ¡Ay! ¡Ya la tengo! Sí, mira, he visto un trajecito de novia de satín blanco, así todo entalladito. Y tiene aquí un moñito. ¡Moñito! Amalia, ¿estás loca? ¿Ay, yo? No, yo. Pues que no comprendes. El hijo de López y Torrentes Brotantes de Tlalpan, Sociedad Anónima Limitada y en Comandita, casado con casi una sirvienta. Muñeco, estás hablando de la que va a ser madre de tu nieto. Será del tuyo, yo paso. ¿Del mío? ¿Yo, abuela? ¡Oh! Ay, pues es verdad. Ay, Lencha, cómo vuela el tiempo. Tú te estás poniendo viejo. ¿Viejo? ¡Viejos los montes! ¡Uja! ¡Au! Gran jefe pato norteado quiere fumar pipa de la paz con rostro pan. ¡Au! ¡Au! ¡Qué jao, ni qué pato norteado, ni qué rostro pálido! Si te casas con la muchacha, te desheredo y te dejo sin un quinto. ¡Estoy imbécil, lárgase! ¡Ay! ¡Al revés! ¿Vas a condenar a Lalito a morirse de hambre? ¡Mira que no sabe hacer nada! Lalito, ¿tú qué sabes hacer? ¡Nada! Ahí lo tienes, igual que yo. Bueno, pues o se muere de hambre, o deja que el asunto lo arregle yo. Nada más que elija. Está bien. Pues de hecho, hay que ayudar a Marcela. Ese niño no puede nacer sin nombre. Y pensar que yo tengo dos nombres. ¡Ay! ¿Qué no podrías regalarle uno? Hombre, yo... ¡Ay, Amalia, por favor! ¡No digas tonterías! Pues Marcela se tiene que casar. Pues que se case, pero no con Lalo. ¿Usted otra vez aquí? La Navidad se acerca y hay que estar preparado. Mire, lárguese si no quiere que pierda la paciencia. ¿Con qué va a ser abuelo, don Lencho, eh? ¿Y hasta qué le importa? Mire, no sea necio. A lo mejor yo puedo sacarlo de este lío. Ay, Tintán, pero si usted siempre lo estropea todo. Si el mitote es por un nombre, yo tengo uno. No muy limpiecito, pero sí bastante recomendable. Ay, ¿entonces usted lo reconocería? ¡Claro! ¿Y se casaría usted con Marcela? Absolutamente, sí, señor. Yo soy soltero, soy no mal parecido, pero esto le va a costar un piquito por la balona, ¿eh? Hay que echarle mermelada al asunto para endulzarlo. Ya me extrañaba a mí. Bueno, ¿cuánto? Usted es mano para ofrecer. ¿5,000 pesos? Eso apenas por adoptar un sobrino. Bueno, 10,000. Paso de agua. Ay, Dios mío, a mí me va a dar algo. Pero entonces, ¿cuánto quiere usted? 100,000 machacantes contantes y sonantes en efectivo y al contado. Esto es un robo, esto es un atraco. Para que veas nada más lo que son tus protegidos. Dáselos, Lencho, dáselos. No vas a regatear el dinero en una cosa como esta. Gracias, doña Amalia. Muchísimas gracias. Usted es un poco Lorenza, pero en el fondo es muy buena. Aquí la ficha lisa es Esteban. Mire, guárdese sus opiniones. Y para acabar pronto le voy a extender el cheque de una vez. Gracias, muchas gracias.
Ah, pero se casa usted con la muchacha. Me caso. Ay, Dios mío, yo no quiero ver esto, no quiero, yo me voy a hablar con Marcela. Hola, Lalito. Qué bueno que te veo. Venía pensando precisamente en ti. Quería darte las gracias por los 100,000 pesos que me has hecho ganar. ¿Yo? Sí, tu viejo me acaba de comprar el nombre para dárselo a Marcela y a tu hijo. Esos son cuentos. ¿Cuentos? Mira, 100,000 machacantes y de pilón el chamaco. Ojalá salga abusadillo. No, si yo no te reprocho nada. Después de todo, de alguna manera tienen que nacer los niños. Ay, Dios mío, qué dicho. Bueno, pero ya verás, cuando nazca tu criatura, ya serás una mujer casada. ¿Casada? Sí. ¿Con Lalo? No. Con Tintán. Marcelita. Es usted el tipo más infame que he conocido. Cálmese, cálmese. ¿Que me calme después de lo que ha hecho? Usted anda chueca, Marcelita. Se equivoca. Yo sería capaz de casarme con usted, pero ya sé que no soy su tipo. ¿Qué le vamos a hacer? Este dinero lo pedí no para mí, ni tan siquiera para usted. Lo pedí para el chavalo, para que le dé una educación como es debido. Tintán. Tómelo. En lo que se refiere al nombre, es un regalo que yo le hago. Después de todo, no tenía a quién dárselo. Es un nombre no muy limpio, pero más limpio que este traje, sí. El hijo de Frankenstein. Mira, amigo, he resuelto que mi hijo lleve mi nombre. Marcela, ¿podrás perdonarme el haber dudado un momento? Te quiero más que nunca. Eduardo, ¿y tu padre qué va a decir? Ya cambiará cuando conozca al nieto. Por ahora nos iremos de aquí. Agárrelo. Es tiempo de agarrarlo. Porque si se va a tener aquí a mi aparcero Valentín... No te asustes, trabajaré. ¿Verdad que se puede vivir trabajando? Hasta sin trabajar. Pregúntemelo a mí. Si sabré... Así es la vida, patotas. Llegamos tres y nos vamos dos. Pero qué salvaje. ¿Trabajar? Ah, chis. ¿Eh? Esos carnales, ya estoy de retache. ¿En serio? Y esta vez para siempre. ¿Y cómo fue eso? Nunca hubiera podido vivir sin mis buenos cuates. Y sin mi libertad. Policía, ¿pues qué hiciste? No. Doña Plácida, usted por aquí. Hijos míos, vengo a pasar mis vacaciones con ustedes, a realizar el sueño de toda mi vida. Adentro, pues véngase con nosotros, doña Placidita. Ya, ya truenan. Sí. Y suben. Sí. Venga. Ahí van. Acusado. Mi profe. Doña Plácida. ¡Fiesta en el camino! ¡Vamos a correr fortuna! ¡Ay, esto es vida! ¿Qué pasó, doña Placidita? Estos truenan, pero no suben.